Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos blogueando. Hoy día nos vamos a grabar un video de María sacando la ceja. En la casa de la María, vamos a conocer la casa de la María. La María está construyendo su nueva casa. La vida diaria de la María. Y vamos a ver cómo está haciendo, qué está haciendo María ahorita. Así que acompáñenos en este vlog. ¿Cómo estás? Bien. Vámonos. ¿A dónde nos vamos? A grabar video. A tu corazón, bebé. Tu corazón, bebé. Eso, así botando atrás mi sombrero. ¿Qué? A ver, reclama. ¿Tienes un buen jefe, sí o qué, Mayrita? Qué bestia, qué bueno, que soy nadie. Como yo, qué envidia que deben tener los demás. Soy un buen jefe, así que ya sabe, gente. No soy jefe, soy mi líder. Ahora sí, estamos recogiendo. Le recogimos a un panita. Al Mani. Al Mani G. Al duro del Mani. Estamos bloqueando, Mani. ¿Qué más? Saludos. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Pobrecito, sin carro. Estamos yendo a conocer, a grabar un video en Tambopamba. La María está construyendo su propia casa ahorita ya. Cerca de llegar a la casa. Estamos aproximadamente de llegar a la casa de la María. Vamos a ver qué está haciendo. Yo ya le dije en antes que hoy vamos a grabar un video, entonces vamos a ver. Y vamos a grabar TikToks. Sí, vean nuestro, cómo vivimos nosotros día a día. Vean este video. Si les gusta, comenten y vean qué video les gustaría que grabemos más. Ya vean. Ahí está la Mayrita. Dormida está. ¿No te vienes aquí a dormir en el trabajo o qué? ¿Cómo estamos en el trabajo? En el carro. Trollado. Por favor, déjame así de lado y vamos a morir. María. María, di que me está haciendo de lado su taxi, dile. Miren la casita de María. ¿Dónde está la María? Ahí también está bajando. Arriba está María. Mira, está María trabajando. Por no pagar trabajadores. Deja ser vaga. Ahí está Mayrita. ¿Qué más, Mayrita? Viniendo a ayudarle a bajar las tejas a la Mayrita. Porque está en proceso de construcción la casita. Linda estás. Ahora sí está la María. María. ¿Qué saluda? Es, María. Estoy bajando tejas de mi casa, de mi palacio. Ve ahí gallinitas. Vamos a ver las gallinas de María. Ahora sí, marquen a María. Vamos a ver, María, cómo baja. Vivía con ratón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, María, para que ve! ¿Por qué? María, ¿no tienes miedo? No, ¿por qué? Uy, sí está. Parece hombre, dice María. Mami, me echo con. Dice que todavía iba a salir hombre, pero me gusta salir y ya me encontré. Ahora sí, mi gente, vamos a ver mi casa cómo era por dentro. ¿Y cómo va a ser después. Así que acompáñenme. Vamos a darle un tour, un house tour, penthouse. Tengo unos zapatos grandotes. Dale.
La María con sus botas 4x4. Ven, marca Venus. 4x4. Ahí va María. Ahí era mi cuarto y la cocina. ¿A ver, aquí qué era, María? Aquí el cuarto de mi mami. Le llenamos con plástico de colchón. Con plástico de colchón y con plástico de mesa. Wow. Poco a poco. Ahí. Oye, María, pero... nuestra colección de fotos. Ah, vean. Les han llevado, María, hay que llevar tantito. Se nos ha olvidado. Miren esto. Nos compré. ¿Quién es ahí, María? Indica. Aquí estoy yo. Todo serio para la foto de colegio. Aquí ¿qué? Estoy yo para la foto de escuela. A ver, indica. Es mi hermana. No se vayan a burlar. Es mi tío, mi mamá de unos 20 años. Yo, mi hermana y mi hermana misma. Wow. Toda asustada. Oye, Mayrita. Arriba tengo otra foto que no alcanzo. Ve, ¿quién ha tenido? Pregúntales, ¿quién ha tenido unas fotos en las paredes? ¿Quién ha tenido una foto en la pared? Yo tampoco juego. Ahí va, la asistente. La más grande, dice. La más grande. Ve cómo tiene que saltar. Miren, esta foto me gustó. Mira, o sea, ¿cuántos años tenías ahí, Marito? Yo tenía 10, si no me equivoco. 10 años. Mira la guagua de María. No, hay que tapar esto, pondrás algo censurado. ¿Qué es lo que ha tenido María? Los últimos cosas. Veo peluche. ¿Quién te regaló esas flores? Flores. Mi mami. Giovanni me regaló esas flores. Y nunca las boté. Y no me las llevan. Y ahora sí, vamos al otro cuarto. Vamos a ver a dónde vivía yo y cocinaba yo. Vámonos. Ahora sí. Miren, gente, esto tenía. Tenía así para que no me caiga la basura. Tenía así para que no le caiga la basura. Aquí también tengo un cajón de mi ropero. Tenía puesto esto para que no se caiga basura en mis cosas. ¿Cuántos años viviste aquí, María? ¿Cuántos eran, mami? ¿Cuatro? Cuatro años viví aquí en esta casita. Ay, la abuela, estoy. ¿Alguna vez pensaste remodelar tu casa? No. No, sí, pero no. Ahorita, tal vez cuando tenía unos 18, por ahí, pero no ahorita. ¿Con qué facilidad tenías o qué pensabas? ¿Cómo pensabas remodelar tu casa? Trabajar duro. ¿Trabajé en el mundo de YouTube o en el mundo no? De YouTube o porque... y también aparte. Porque no todos los ¿y si no hubiera YouTube, cómo hubieras hecho? Yo he trabajado en cualquier cosa que pueda hacer. Pero gracias a la gente que te ven, ya puedo remodelar mi casita. Ahora sí, la casa de María va a cambiar totalmente todo. Sí. Miren, cuando me hicieron mis 15. Los 15 años de María. Así es la vida diaria de María. Sí. Este plástico está muy bien. ¿Qué está haciendo tu mamá? Mi mamá está cortando las plumas a la gallina para que no salga volando. Que es una traviesa, sale raspando las verduras. Acá tenía el cuyero. Y era mi cocina de cocinar mote. ¿Y acá para qué era eso de ahí? Esto le damos de comer a los cuyos, harina. Pero ya no vale porque mami le echó otro. ¿Aquí la huerta de María? Ya se va a pasar mi huerta. Tenía zanahoria, panto y ya le pisamos. ¿Cuál era la cocina que cocinabas antes, María? Ahí la lavandería de María. Aquí, verán aquí. Si hubieran visto cómo me baño, aquí. Tan rico de bañarse aquí en este chorrito. Ahí se bañaba. Sí, pero solo en la noche, en el día hay muchos sapos. Ah, porque no le ven ahí. Sí, no me van a ver. ¿Y para qué le pones eso ahí en el... aquí en la media? Sí. Porque si le saco el agua, se pega muy feo. Y bueno, la última opción ahí. ¿Y de quién es la media? ¡Mía! La media. No encontré la chulla ya. Ni
¿Qué es lo, para qué hay usos las medias? Para no desperdiciar las medias. Que no desperdicien las medias. Si usen para algo productivo. Sí. Ya, mi gentecito, vamos acá donde estamos sacando las cejas. Miren, ¿quieren ver algo? Tengo pluma de pájaro. Se ha muerto un pájaro aquí en mi techo. Acá tengo una tengo un lugar muy especial. Ustedes dirán, ¿por qué es especial? Porque allí dormían mis amigas las ratas. Pero vengan a ver. Vengan acá. Y es acá. Miren, destruido los machos. ¿Por qué no son los? Venga, aquí tiene la casa de rata. Vamos a ver una cucha de rata, una casa muy especial donde dormían mis amigas. Miren quién es él es mi primo por parte de mi mamá. Preséntate. Soltero, casado. Soltero, casado, divorciado, viudo. Botado. Botado. Botado, dice ya. Abajo está mi otro primo, que es también por parte de mamá. Solterito el sí, disponible para cualquiera. Mi gentecita, vea, acá está la cucha de mis enemigas o amigas las ratas. Se han traído un cordón. Está muerto una rata ahí. Sí. Aquí sabe sentar su paloma. Dale. Dale, chamaco. Dale, tú puedes, amigo. ¡Qué huevada, chamaco! ¡Ra! ¡Ra! ¡Dale, amigo! ¡Ya yo no te puedes ver! ¡Ya salte de una vez! ¡Chamaco! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Ra! 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 ¡Una sola fuerza! ¡Una sola fuerza! ¡Cuidado! ¡Chamaco! ¿Qué se siente haber saltado? ¡Chévere! ¡Estaba chévere! ¡Ahora, chico! Y bueno, mi gentecita, como ustedes ya vieron, estamos bajando las tejas de mi casa. Igual ya vieron el tour de mi casa, cómo era por dentro. Y pues aquí vivía yo antes y ahora, gracias a ustedes, yo ya tengo la oportunidad de remodelar mi casita y vivir un poco mejor. Muchísimas gracias por su apoyo, porque sin ustedes no hubiera tenido todo lo que tengo hoy. Pues, si quieren seguir viendo algo más del proceso de cómo hago mi casa, déjenme en los comentarios. Mi gente, voy a seguir trabajando. Se me cuidan. Gente, si vieran que mi mami siendo rico, no me da agua. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Principalmente, como dijo María, darles gracias por todo el apoyo que nos han brindado a nosotros. Que sin ustedes no hubiéramos tenido todo lo que tenemos ahora. De igual manera, lo que vamos a hacer por María es, como dijo ella, para tener una mejor comodidad para su familia. Y bueno, pues, vamos a ver cómo queda esta casa. Igual vamos a estar grabando todo, cómo va quedando, cómo vamos a construir. Y pilas, y ya les dejo las imágenes del arquitecto, cómo vas a dejar la casa.